casa es un hermoso sueño y puede ser el tuyo. Lo puedes empezar a hacer desde adquirir tu propio lote o adquirir tu casa ya construida. Esa casa de atrás de nosotros puede ser tu sueño solo por 1.200 millones de pesos negociables. Eso puede ser una muy buena oportunidad para una gran inversión. Acuérdate, negociables. ¡Vamos a conocerla! Bienvenidos a My House. Observen esta preciosa casa. Miren esta sala tan bonita. Un espacio para poner un súper sofá. Miren el espacio. Genial. Me encanta el piso. Ahora miremos esta parte. Tenemos una superficie, un cuarto de estudio. Puede ser tu estudio, puede ser tu oficina, puede ser un cuarto. Úsalo como mayor te convenga. Y vamos a encontrar las escaleras. Unas escaleras en mármol y en vidrio, muy seguras, muy fuertes, muy agradables a la vista. Y debajo de esta escalera hay algo que me gusta mucho, que es aquí, mira, que tiene unas fuentes, tiene un lugar muy, muy inclusive para hacer una decoración muy bonita. Mira la estructura de la pared, es súper moderna, es un grabado corroñoso al lado de algo muy, muy, muy moderno. Aquí encontramos el baño social, es un baño muy cómodo, confortable, como ustedes pueden ver, estético. Muy chévere, cerramos la puerta y va a quedar increíble esta combinación de madera con la superficie blanca con negro, me encanta. Y aquí tenemos el aire nos ayuda a dar una frescura mucho más importante cuando el clima no nos permite disfrutar de un espacio más tranquilo y ameno, y ese es mi lugar favorito, la cocina. Es una cocina enchapada en mármol, increíble, ¿verdad? Súper, súper bonita, miren estos gabinetes. De primera, cuate, le puedes poner lo que tú desees. Es importante que tengamos un buen kit de gabinetes para que todo esté en su lugar y nada esté fuera de lugar. ¡Horno! ¡Wow! Tenemos el horno encrustado, no tenemos por qué estar moviendo nada, todo está muy bien encontrado. Y tenemos nuestra super estufa, obviamente a gas, súper segura. Tenemos nuestro lavaplatos, mira, es muy útil. Muy flexible, puedes manejarlo, su lugar para el microondas que no puede faltar, el stand de la nevera para tu super nevera, que conserves muy bien tus alimentos porque es muy importante, y que haya un lugar donde poner la licuadora. No me digan que ustedes no se enredan a veces porque no saben dónde ponerla. Entonces aquí hay un espacio muy inclusive, muy determinado para objetos que te van a servir para unas preparaciones más eficientes. Excelente cocina, excelente espacio, y este espacio me encanta, el comedor, porque es cuando finalmente yo traigo a este lugar mis preparaciones, lo que tanto he hecho con tanto amor para la gente que más amo. Este es un comedor hecho en mármol, miren qué belleza de comedor, qué belleza de candelabros. Tiene un doble piso en tu comedor. Y si tú observas una súper lámpara, súper romántica, y no me digas que no te gustan las cenas románticas. Y aquí empezamos a ver unas puertas corredizas que nos van a llevar a un exterior que no te imaginas. ¿Vamos? Miren esta belleza de mega, súper increíble jacuzzi. Cabe la familia entera, los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos, los hijos. Y el esposo. Tienen un espacio para poder degustar un rico tentapié, algo sabroso. Vamos a esta pared, que es la pared especial, Miss Boniera. Es un espacio muy inclusive, miren la terminación corruñosa, que le cae agua encima, es una cascada sobre esta pared, y tiene unas luces que en la noche hay unas gamas increíbles. Está en mejoras porque esta casa, que puede ser tuya, está mejorándose para que tengas el mejor predio. Miremos que todas las puertas para ingresar al interior o para salir del interior son corredizas, son espejos polarizados, y eso le da un toque muy cool. Entonces vamos ahora al segundo piso, acompáñenme. Subimos una escalera, como les repito, la escalera es muy segura, muy oportuna. Y los acabados cuando estás subiendo son muy, muy interesantes porque te empiezan a dar una sensación de paz cuando subes a tu casa y ya llegas a los lugares que tanto queremos, que son nuestros dormitorios. Aquí podemos tener una sala de televisión, un lugar de libros, un lugar de meditación, como tú quieras llamarlo, y lo puedes usar como también te parezca. Puedes también hacer un cuarto muy pequeño. La funcionalidad se la das tú. Aquí tenemos un cuarto. Este cuarto es grande,
tiene un ventanal y su propio balcón. Este cuarto tan lindo cuenta con su propio aire acondicionado y vamos a pasar a la parte del vestier. Aquí cuenta con el vestier, tú puedes usarlo, distribuirlo, debes hacerlo obviamente tú y debes construirlo a tu satisfacción. Y tenemos un baño personal, es una ducha muy amplia, tiene su seguridad, el mármol, un gran espejo para que podamos observar qué tal estamos. Segundo cuarto en el segundo piso, cuarto amplio, cómodo, también tiene ventanales, totalmente la pared al exterior es en ventanales. Y finalmente el baño social, súper amplio, súper bonito, súper cool, súper oportuno. Y finalmente vamos a ir al tercer piso, acompáñenme. En el tercer piso encontramos una súper, súper espacio, súper amplio. Miren, aquí hay un ejemplo de cómo lo puedes usar. Está la sala de televisión, una pantalla muy grande. Estos ventanales son muy oportunos porque dan directamente a un balcón y tiene para que le hagas una ornamentación de plantas mucho más amplia. Esta es la alcoba principal y aquí tenemos el aire. Miren estas luces tan hermosas que rodean este lugar, los ventanales en vidrio. Y bienvenidos a El Vestier, un gran vestier. Por aquí vamos a el baño de la alcoba principal. ¿No se les antoja? Bueno, a mí ya se me antojó esta casa. Aquí finalmente está el cuarto de ropa, que es tan necesario en todo hogar. Lavas tu ropa, tiene una super lavadora, el extendedero de tu ropa. Y aquí tenemos un lugar muy importante para que puedas depositar aquellas cosas que a veces no quieres que se te vean en la casa, como los objetos del carro, herramientas, objetos de aseo, reparaciones y demás. Cuarto de bodega, lo llamé yo. Muy bien, vamos a reconocer nuestros alrededores con mi amor para que ustedes puedan identificar por qué esta casa es una excelente oportunidad que tú no puedes dejar pasar por alto. Miss Bonnie House. Vamos a conocer qué ofrece Ontana. Tenemos una cancha y aquí en mi derecha es la piscina. Vamos a conocer la piscina. Mira qué camino muy bonito. Todavía está construyendo muchas casas alrededor. Por eso puedes escuchar construcción, porque la gente aquí está trabajando muy juiciosamente. Y aquí en mi derecha es la piscina. ¡Wow! Hermosa la piscina. Mira cómo grande es. Aquí puedes practicar por olímpicos si quieres nadar tranquilamente. Aquí son las duchas. En la izquierda tenemos una piscina Mickey Mouse por los niños. Y atrás de la piscina tenemos el parqueadero con bastante espacios. Pero cada casa tiene un muy gran parqueadero. Creo que puedes poner como 2-3 carros en cada casa. Entonces, el parqueadero comunitario es más por los visitantes. Y eso es mi preferido parte de la comunidad. Aquí tenemos un lago. Mira cómo bonito es. ¡Wow! Espectacular. Y ese árbol atrás aquí del lago es increíble. Me encantaría asentarlo aquí en la noche, tomar un cafecito, charlar con mi esposa de nuestro bonito futuro con los niñitos jugando aquí en la piscina. Como los digo, es un sueño aquí. Es un sueño vivir aquí. La verdad. Espectacular. Ok, entonces ahora vamos a hablar de los precios de los hogares que son disponibles, porque hay varios tamaños de las casitas. Este lugar se encuentra en Jamundí, específicamente el Callejón Los Naranjos, en el condominio Ontanar de las Mercedes, próximo a Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Sitios circundantes. 10 minutos de aquí hay un centro comercial muy bonito y ahí puedes encontrar un gran supermercado, un gimnasio, bomba de gasolina. Y 15 minutos de aquí encontrás en el centro de Jamundí. Es un sitio muy conveniente y una buena inversión porque ese lugar está creciendo y creciendo cada día. Puedes encontrar en ese lugar lotes o casas ya para habitar. Las casas están oscilando entre 900 millones de pesos a 1.600, 2.000 millones de pesos, dependiendo la calidad del acabado de las construcciones. El metraje de esta casa que acabamos de observar en este espectacular video, ¿cuánto tiene, amor? Tiene 300 metros cuadrados, 3 habitaciones y 4 baños. Y recuerdan, el valor de esa casa es 1.200 millones de pesos. Negociables, una gran oportunidad para que hagas tu casa ya no un sueño, sino un sueño hecho realidad. Muy bien, los contactos quedan aquí en la descripción. Y también vamos a poner los contactos aquí. También. Aquí están los contactos. Miss Bonnie House. Bacano. Muy bien. Foto.